Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a manejar este poderoso Kenworth W900 y estaremos trabajando, amigos, para Cemex. Traemos esta carga doble, o sea, es un camión bastante largo, amigos, está muy muy grande. Ahí lo tenemos bien, amigos, véanlo con los colores representativos de la compañía. Y vamos a ir saliendo, andamos acá en Sonora, justamente en la desviación a San Javier. Así que vamos a ir girando por acá, amigos, vénganse de este lado. Hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Ok, perfecto, está libre, ponemos acá la segunda. Hay que tener cuidado también aquí en este cruce. Ok, seguimos derecho, gracias por acá el de la camioneta amarilla. Y vamos a darle velocidad, ¿vale? Por acá ponemos la quinta. Vamos a llegar, amigos, a un depósito que tienen por acá cerca de Hermosillo, ¿vale? De hecho, ahí se ven los pueblos. Vamos a pasar, por Tecoripa y por La Colorada, ¿vale? Para los que son de Sonora, seguramente, pues, a lo mejor y ubican esos destinos, ¿vale? Miren, por aquí voy a aplicar un poco de freno. Oye, ¿qué onda con este? Ay, amigos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y encima me prende, vean. Y encima me prende. Me prende la sirena. Pásale, pásale, pásale. No, hombre, amigos, se pasa de lanza el vato, ¿eh? O sea, venía, amigos, venía hacia mi dirección. Venía en sentido contrario, obviamente. Y pues, amigos, lo bueno que lo alcancé a ver y bajé un poco la velocidad, ¿eh? Si no, si me lo hubiera llevado. Comenten aquí abajo, amigos, que hubieran hecho ustedes. ¿Lo hubieran llevado o le hubieran dado chance? Freno motor. Eso, amigos. Suena bastante bien el freno motor. Hay que tener cuidado por aquí, amigos, porque cerraron un carril. Aplicamos más frenito. Miren, apenas si alcancé a pasar ahí, ya se puso el rojo. Y quiero que vean, amigos, el camión. Quiero que lo aprecien súper bien a detalle. Vean nada más qué chulada. Qué chulada de camión, amigos, tenemos hoy. Vean eso, amigos. Se ve súper bien. Ahí vamos, perfecto. Y por acá, de hecho, amigos, vean. Justo que dice ahí, amigos, no se permite el rebase. A ver si no me encuentro por aquí otro rebasando, ¿eh? Hay que tener mucha precaución con eso. Voy a quitar aquí las intermitentes. Listo. Es que las traía prendidas desde... desde que me incorporé, amigos, a la carretera, ¿vale? Para que tuvieran precaución todos. Aquí vamos frenando un poquito más. Eso, muy bien, viene una curva, bajamos una marcha. Venimos a 80 por hora, ¿eh? Venimos aproximadamente 80 kilómetros por hora. Frenamos un poco más. Aquí tenemos una buena recta, igual a lo mejor y le podemos pisar un poco. Así que vamos a darle. Y vean la gran recta. Hay que tener cuidado, hay unos señalamientos por aquí de señalización que dice aquí. Ok, están reparando nuevamente, pero ¿saben qué, amigos? Bueno, más voy a esperar a que pase ese compa de blanco. Yo creo que voy a pasar porque la verdad es que si llevamos un poco de prisa y no me quiero quedar aquí mucho tiempo frenado. Bueno, voy a esperar a que pase este de acá. Pásale, pásale, pásale. Pásale, brother. El de la troca y el autobús también. No, hombre, aquí me va a quedar atorado. Voy a tener que esperar a que pasen todos. A ver, que me eche un poquito más de reversa para que se apuren. Y déjenme echo más para acá, ¿vale? Y ahora sí, aquí lo sacamos. A ver, a ver, a ver. Aquí lo vamos a sacar, amigos. Creo que ya se puso el verde. No. Sí, el rojo. Ni modo, amigos. Esto lo hago porque no quiero que los videos se extiendan tanto, amigos. Sean tan grandes, ¿vale? Así que por eso hacemos esto. Y ahora sí, amigos. Por acá metemos la sexta. Ahí mero. Aplicando frenito motor. Muy bien. Nos incorporamos. Y listo, amigos, listo, listo, listo. Creo que por aquí adelante hay un pueblo, ¿eh? Hay un poblado. Así que igual yo creo que le vamos a ir bajando un poco. No sé si es por aquí o es más adelante. Tiene bastante, amigos, que no vengo por esta ruta. Así que pues hay que ir con precaución, ¿vale? Bien. Respetando esos 80 kilómetros por hora, ¿vale? Respetando esos 80. Bien, aquí aplicando el frenito un montón, amigos. Muy bien, eso, perfecto. Ahí la llevamos, Bien. Hay buenos tramos para rebasar, amigos. Si hubiera tráfico aquí enfrente, igual y me animaba al rebase. Cuando hay línea discontinua, como aquí lo pueden observar, amigos, pues se puede rebasar, ¿vale? Cuando hay doble línea, como acá, pues no se puede, amigos. Está prohibido. Voy a frenar un poco. Esta curva está un poco amplia. Ahí está. Y aplicando freno motor también, Perfecto. Muy bien.
Suave. Miren, por aquí adelante creo que ya está el pueblo, ¿eh? Íbamos a pasar por dos pueblos, por Tecoripa y por La Colorada. Creo que aquí está Tecoripa. Sí, amigos, así es. De hecho, es la ruta de la sierra, ¿vean? Estamos pasando por la ruta de la sierra, ¿vale? De hecho, por acá está el pueblito, amigos. Así que vamos a bajarle un poco a la velocidad. Y vean nada más, amigos. Qué bien se ve el tráiler, ¿eh? Qué bien se ve acá el camión, ¿eh? Aquí le frenamos un poco. Creo que hay tráfico adelante. A ver, vamos a darle suave. Es que hay unos topes, amigos. Eso sí, hay topes aquí en los pueblos. Así que vamos a ver cómo pasa aquí el camión, los topes. A ver. Ahí está, perfecto. Perfectísimo. Acá ponemos la cuarta. Pasamos a la quinta. Creo que hay un tope más adelante, ¿eh? Aplicando freno motor. Efectivamente, amigos, hay tope. Así que vamos bajándole, ¿vale? Vamos bajándole y pasándolo a una velocidad adecuada. Listo, amigos, perfecto. 80. Seguimos en esos mismos 80, ¿vale? Aquí, miren, en esta bajada se antoja para activar el freno motor, amigos. Así que lo voy a hacer. Quiero que escuchen esto, ¿vale? Ahí va. Uf, ¿qué tal suena, amigos, eh? ¿Qué tal suena ese freno? Uy, cuidado, uy, ojo. Ojito aquí. ¡Hala! Casi me llevo aquí al policía. Amigos, casi me llevaba al poli. Estaba saliéndose hacia mi carril. Estuve a nada de llevármelo. Ok, vámonos. Igual, suavezón, ¿no? Vámonos despacio. Porque luego por acá hay obstáculos, amigos. Hay muchos obstáculos en carretera. Hay que tener precaución con eso, ¿vale? Ahí estamos, perfecto. Déjenme checar por acá. Ok, aquí es puro desierto, vean. O sea, realmente, amigos, toda esta zona aquí de Sonora es desierto, ¿vale? Miren, ahí están las obras, la construcción, ¿vale? Y seguimos avanzando. Ya estamos cerca del destino, ¿eh, amigos? Ya estamos un poco cerca. Creo que nada más ya pasamos el pueblo de La Colorada y llegamos, ¿vale? Frenamos un poco. Muy bien. Unas buenas curvas, amigos, pero bastante amplias. No son tan cerradas. Aquí le frenamos y estamos llegando otra vez a otro pueblo. Miren, justamente llegamos a La Colorada, ¿vale? Sigue siendo la ruta de la sierra. La ruta de la sierra, amigos, ¿vale? Voy a frenar aquí un poco porque les digo que hay unos topes. Hay unos grandes topes, ¿vale? Y ahí está el camión, amigos. Reductor de velocidad, ok. Vamos a esperar a que pase este camión de aquí adelante. Ok, ahí pasó muy bien mi camión. Y avanzamos. Hay un poco de tráfico aquí en este pueblo, ¿eh? Hay un poquito de tráfico, pero pues igual no pasa nada. Creo que venimos a buen tiempo, amigos. Déjenme checar. Sí, venimos a buen tiempo. Aquí otro reductor. Ok, estamos en cuarta velocidad. Nos mantenemos en esa. Perfecto. A ver, voy a ver si no hay por aquí una cachimba, amigos, o algo. Estaría bueno un día pasar alguna cachimba, ¿no? Comenten aquí abajo, amigos, si les gustaría que pasara una cachimba algún día. A ver, por acá ponemos la quinta. Bien, lo que sí hay, amigos, como en todo México, en cada esquina. ¿Qué hay, amigos? ¿Qué hay en cada esquina? Un Oxxo. En cada esquina hay un Oxxo y también topes. ¿Cómo de que no, amigos? Muchos topes. Ahí estamos. Uy, no, amigos. Carretera cerrada. Ay, nos va a tocar aquí, amigos. Nos va a tocar esperar un poco, ¿eh? Yo creo que, a ver, si ahí adelante veo que el camión no pasa, yo me aviento, ¿eh? Yo me aviento, me voy a aventar, amigos. Tal vez me aviente, a ver. Uy, ojito que existe la federal. No, 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 prense, prense, prense. Ojo, 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 amigos. La federal, la federal. Se fue, amigos. Lo bueno que se fue. Se fue bien. Pasando este camión me aviento, ¿eh? Porque si sí, llevamos un poco de prisa, amigos. Urge la carga. Así que en cuanto pase el Mac, vámonos. Vénganse por acá. Ok, vamos a pasar. Ya se puso el verde, ven. Bueno, igual y a ver si me dan chance estos de aquí adelante, ¿eh? Bien. La Guardia. Gracias, Guardia Nacional. La Guardia, como siempre, amigos, dándonos el paso. Listo, por acá metemos quinta. Uy, no. Vean. Lo que les digo, amigos. Lo que les digo. Chequen esto, ¿eh? Quiero que vean esto. La federal, amigos, poniendo el ejemplo, rebasando y ya dejo aquí a la Jeep.
A ver, nos va a tocar hacer un poco de maniobra, ¿vale? Nos va a tocar hacer un poco de maniobra. Voy a pasar por acá, amigos. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Aguas ahí con las tecatonas. Aguas con el de las tecates, porque por acá nos va a tocar hacer maniobra. Y ahora, amigos, acá adelante tenemos a la patrulla de la Policía Federal. Los voy a pasar por acá. En lo que estos compas se ponen de acuerdo a ver quién pasa y a ver quién no pasa, pues yo paso. Vámonos. Listo, amigos, perfecto. Miren, ahí al fondo, esa cementera que se ve al fondo, ahí vamos a llegar, ¿vale, amigos? Ahí llegaremos, aquí a la izquierda. Así que déjenme voy viendo dónde está la entrada, porque no recuerdo muy bien cómo está esta empresa, ¿vale? A ver, se supone que es aquí, amigos. Es en esa empresa que se ve ahí, ¿vale? Pero, a ver, hay que ver dónde, por dónde entran los camiones, ¿vale? A ver, creo que se entra aquí por la izquierda. Sí, sí, estoy viendo el GPS, amigos. Vean, aquí está el GPS. Se entra por la izquierda, ¿vale? Así que déjenme cambio de carril. Voy a poner mi direccional. Direccional, voy a esperar a que pasen esos vehículos. Frenamos un poco, pásale. Pásale, pásale, bro. Ok. Y es por aquí, amigos, ¿vale? Es por este lado. Y que nos abran aquí la reja, a ver, vamos a pitar. A ver si nos abren la reja. Ahí está, amigos. Listo, ya nos abrieron la reja. Entramos. Y tenemos que ir, a ver, creo que por aquí está el vigilante, ¿eh? A ver, vigilante, ¿dónde quiere la carga? ¿Dónde va a quedar la carga? Ok, al fondo, me dijo que al fondo. Así que vénganse por acá. Vamos a ir girando por este lado, ¿vale? Por acá. Muy bien. Ahí está. Y es hasta el fondo, me dijo que hasta el fondo, ¿verdad? A ver, entonces vamos a girar por aquí. Giramos por este lado. Y luego por acá. Así. ¿Vale? Hay que vernos bien. Lo voy a dejar aquí pegado hacia este lado, ¿va? Porque me parece que aquí van a... No sé qué van a hacer aquí, amigos, pero lo dejamos acá. Lo dejamos aquí, amigos, perfectamente orillado. Ahí está, amigos, ahí está el camión. Vean nada más, qué bonito camión, amigos, de Cemex, ¿vale? El camión de Cemex. Vamos a ponerlo así, amigos, para que tengamos una buena toma, una buena perspectiva, ¿vale? Así. Ahí está, compitas, ahí está nuestro camión, ¿vale? Y pues nada, amigos, si les gustó este video pueden dejar uno de estos. Comenten acá abajo qué les gustó más. Pásenle este video a algún amigo que también le gusten los camiones. Y yo los veo en la próxima, amigos. Cuídense, descansen y adiós.